Justamente está aprobado por los diputados y que representa un descuento universal en el transporte para todo tipo de escolar, que de alguna manera el gobierno del estado podría estar metido en ese berenjenal. A ver, yo quiero dejar claras dos cosas. En primer lugar, reiterar lo que ya dije, no existen en este momento condiciones financieras en el gobierno del estado para hablar de un subsidio o garantizar una situación de esa naturaleza. No hay, no está platicado así, no está presupuestado, ¿no? No hubo un diálogo entre el Congreso y el gobierno del estado, no hay un análisis de suficiencia o de disponibilidad financiera. En fin, vemos algunos temas con preocupación, pero sí dejo muy claro, no hay condiciones financieras ni siquiera para analizar o para hablar un tema de subsidio. En segundo lugar, lo digo con toda claridad, lamento, ¿sí?, las condiciones en que se da la aprobación. Yo creo que faltó diálogo, faltó análisis, faltó interacción entre todos los actores, ya seamos autoridades, prestadores de servicios, usuarios, que estamos involucrados en el tema, para que se generaran decisiones que se construyan a través de un diálogo y de un consenso, ¿no? Si se da el diálogo y se construyen los consensos, pues entonces se evitan los jaloneos, los gritos y los sombrerazos que lamentablemente se vio en el Congreso. Yo creo que eso era absolutamente evitable, o sea, no hay necesidad de llevar las cosas a ese nivel de estrés. En la política el diálogo es la herramienta más poderosa y a través del diálogo debimos de haber construido consensos. Lamentablemente no se dio la oportunidad para ello y ahora tenemos esta situación. ¿El decreto lo vas a tener en la mano si es que llegaran ellos a continuar dentro del procedimiento? ¿Se va a vetar? ¿No se va a vetar? ¿Se va a analizar? ¿Qué se va a hacer con esta propuesta de decreto o que se tiene que transformar en ley? Cuando llegan los decretos ya aprobados por el Congreso, aquí al gobierno del estado, se hace un análisis. Yo no nomás sobre este, sino con cualquier otro decreto, no descarto el veto, siempre y cuando se justifique derivado del análisis del mismo. O sea, si hay algo que nos preocupe, si hay alguna contradicción con algún otro ordenamiento, si hay algo que no está debidamente normado, si hay un problema de constitucionalidad, si hay un problema de financiamiento, etcétera, bueno, entonces se da la justificación para aplicar el veto y lo haríamos siempre de manera responsable y de manera justificada y sobre todo con todo el fundamento jurídico, ¿no? Y yo estoy esperando que llegue para hacer el análisis correspondiente y tomaré la decisión que sea pertinente y que sea, a nuestro juicio, la adecuada. Viendo la forma como se ha llevado el gobierno federal a mano alzada, hace las aprobaciones, simplemente si no manda hasta un memorándum, ¿pasaría algo similar en Colima? Porque la gente va a decir, Nacho no quiso esa ley. No, yo creo que no es un tema donde se deba de actuar con ligereza, sin un análisis o de forma incluso irresponsable, ¿no? Creo que hay temas de sensibilidad social que sí se tienen que atender, hay temas de carácter legal como lo que la propia Suprema Corte de Justicia está mandatando, pero también se tiene que hacer todo de manera responsable, generando consensos a través del diálogo, de la comunicación y buscando que los temas de sensibilidad social efectivamente se atiendan, pero con fundamento y con la construcción de consenso. ¿Cabría todavía la opinión de la gente? ¿Como, no sé, un foro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que no nos dimos, como lo dije hace un momento, los involucrados, autoridades, usuarios, prestadores de servicios, no nos dimos la oportunidad de analizar, de debatir, de discutir a fondo el tema y, por lo tanto, se desperdicia una oportunidad para construir consenso, ¿no? Esa es la razón por la que vimos, como dicen por ahí, los gritos y sombrerazos en el Congreso. Hay que evitar eso a través del diálogo, a través de la construcción de consensos. En el hospital materno-infantil que se dio por cerrado en las versiones que ayer circularon, ¿cuál es la verdad? A ver, yo vi esa versión, a mí no me ha comentado nada el secretario de Salud. Estoy
pidiéndolo, convocándole a una reunión para que me explique cuál es la situación que prevalece, pero no puedo yo hacer un comentario con base en un documento que no está reconocido por el gobierno del estado, que circula. Tenemos que aclararlo y lo tiene que hacer el secretario de manera inmediata. Definitivo, en este momento funciona el materno infantil. Sí, el materno está operando. No vamos a negar que, como muchas instalaciones médicas, pues tenemos algunas situaciones que ir atendiendo, claro. Que faltan enfermeras, que faltan médicos, etcétera. Pero ahí va, el materno infantil nos ha costado muchísimo trabajo echarlo a andar, pero está operando en condiciones adecuadas y hay muchos niños que han nacido ahí, hay muchas mamás que han sido atendidas ahí y cada quien puede narrar su propia experiencia. El gobernador en este momento no tiene conocimiento que se cierre entonces. No hay tal situación, no hay una postura oficial en ese sentido. El hospital materno infantil está operando. Gracias, gobernador.